¡Esta! ¡Eh, peña! ¡Esta me la he currado a saco! Ida por Merek, que tiene una cosa súper chula para que hagáis vuestras movidas de labradestinos. En el oasis Diente Solar que intenta elaborar una poción súper especial, pero necesita algo de ayuda para reunir los ingredientes. ¡No la dejes en la estacada, nena! ¡Ven su ayuda! Busca el poder necesario para emerger triunfante. Falta poco ya. Solo se precisan unas manos heroicas. ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú sí! ¡Cómete esta! No suplicaste y esto es lo que pasa. ¡El ejército de las tinieblas crece! ¡Oh! Uno de los maleficios de barrera del Señor de los Dragones nos bloquea. Brastardo nos ha enseñado qué hacer. Debe de haber una runa de disipación cerca. ¿Qué decías de una recarga activa? Me preguntaba cuándo asomaríais la cabeza. ¡Un dado de la suerte!
como los no muertos que patrullan sus muros. La ciudad de Oskol es una carcasa. Las piedras son sus huesos. Las arenas son sus manos. El meollo es enorme. ¡Lo pillamos! Venga, ya casi lo tenemos. Vamos a reventar la entrada. ¿Seguro? Porque tengo una lista entera. ¿Puedo seguir? A ver, yo tenía curiosidad, pero sí, Fred tiene razón. Deberíamos ponernos a reventar. Según os acercáis a la entrada, veis un pozo espiritual que rebosa poder nigromántico. El señor de los dragones lo usa para lanzar un maleficio de barrera en toda la ciudad. Sin problema. Nuestra magia de disipación también funcionará ahí. Podemos expulsar el mal del pozo. Extraéis la magia maligna del pozo. ¡La magia cobra forma! Los malignos espectros que corrompen el pozo acuden en su defensa. ¡Vive, esbirra menos atractiva! Es tu culpa por intentarlo. ¿Eres lo bastante idiota como para provocarme? Lo aceptaré. Diamantina, que has venido. Ven, mi refugio está aquí arriba, en el muro. Justo aquí arriba.
Está más cerca de lo que parece. ¡Salta! Ese maleficio me tuvo atrapado durante días. ¡Lo has disipado sin ayuda! Debes de tener poderes más allá del entendimiento humano. Sí, soy bastante fuerte. De hecho, voy de camino a derrotar al Señor de los Dragones. Tendrás que atravesar el Salón de los Héroes. Lo conozco bien, aunque mi debilidad no me permitió alcanzarlo. Ven, por aquí. Al saber de la muerte de la reina, viajé aquí esperando que la energía espiritual latente de la ciudad me permitiera devolverle la vida. Quizá tú puedas conseguir lo que yo no. Magia de ilusión. La única razón por la que las patrullas de esqueletos no me han matado. Debes llegar al Salón de los Héroes, más allá de la muralla interior. El Señor de los Dragones está usando los pozos del pecado para sellarlo. Si purgas los pozos, disiparás los maleficios. Debéis purgar los pozos del pecado para disipar los maleficios de barrera que os impiden el paso. ¿Te has pispado de lo que ha dicho el viejales? ¡Podemos recuperar a Semental del culo! No sé, ha sufrido un destino muy chungo. ¡Ah, pero no lo olvides, querida Fred! El destino no nos separa. El destino nos une. ¿Y cómo va a hacer que la cabeza le vuelva al cuerpo? Esa parte del plan aún no la he perfilado. Problemas, los has encontrado. Yo estaba aquí.
¿Ves lo que pasa? ¡Muy útil! ¡Del pozo de la envidia emergen espectros de ojos verdes! ¡Quieren vuestro suculento botín! ¡Al inframundo, maldito! ¡Cosa guapa! Esto te pasa por llamar mi atención. Los espectros celosos desterrados del reino mortal y el pozo de la envidia purgado. Oye tú, Trotamundos. Soy Melek, último guardián de la sacrollave del Sino. Las sombras se reúnen y la apocalimidad mundial se avecina. Solo la persona de la profecía puede detener su silenciosa marcha y... Ah, ya. ¿Pero qué mosca le ha picado al menda ese del sombrero azul? Es un fulano cualquiera, un mindundi. Le estás dando demasiada bola a que es un don nadie. ¡Qué bola ni qué bolo! ¿De qué hablas? ¡A mí que me registren! Ya, claro. Vale, vamos a hablar con el de la gorrita azul, a ver de qué palo va. ¿A qué te refieres con lo de...? ¿Sabes qué? Vale, pero no os olvidéis de Merek. Hey, ¿cómo te llamas? ¿Azulius? Azulius. Soy Azulius. Azulius Gorria. Un ciudadano de a pie. Un nombre de pega, fijo. Sabe algo que no quiere que descubramos. ¿Qué? ¡No! Es un tipo normal que te pasa sin nada sospechoso, bobines. ¿Sospechosamente normal? Deberíamos interrogarlo. Ahí le has dado. Pero, ¿por las buenas o por las malas? Por las buenas, diría yo. Lo molemos a palos hasta que responda. ¿Qué? No, eso es por las malas. La forma buena es hablar con él y someterlo al tercer grado. ¡Ay, chavalada! ¡Menuda turra dais! ¡Prestad atención! ¿Cómo va a ser eso por las buenas? Pueden salir mal mil movidas distintas. Mi estilo es mejor. Para él no.
¿Pero a ti qué te...? ¿Estás pensando si esto es bueno o malo según su perspectiva? ¿Tú no? ¿Puedo ayudarte? Muy bien, máquina. Sé que ocultas algo, así que desembucha antes de que te raje el buche. No tengo ni idea de a qué te refieres. Déjame en paz. ¡Que no se escape! ¡A por él! ¡No lo sigáis! ¡Que correr de más es malo para vuestras rodillitas! Lo perseguiré aunque acabe con las rodillas hechas polvo. ¡No! Acabaré esto antes de que puedas lamentarlo. Tengo que ir a un sitio normal, a hacer cosas normales. ¡Deja de seguirme! No estoy huyendo, estoy reptando en la otra dirección. ¿Qué? Es un personaje al que le mola correr en círculos. Casi mejor que lo dejéis en paz y os centréis en la misión. No, necesitamos respuestas. ¡A por él! ¿Qué narices pasa? ¿Por qué sales espantado? Estaba haciendo ejercicio. Sí, era hora de mi paseo diario. ¿En medio de un territorio infestado de monstruos? Claro, chiqui. A mí hacer cardio y esas mierdas me pone a mil. Este cuerpazo no se cincela solo. ¿Mande? Quiero decir, ciertamente y... ¡Mierda! ¡Déjame! ¡Correr solo te va a servir para morir cansado! ¡Y encima me cansaré yo cuando te mate! ¡No vas a vencernos! ¡Lo tenemos arrinconado! No se irá de rositas por eso que seguramente haya hecho. Los gusanos se darán un pepino y... ya no te va a hacer falta. ¡Un frío penetrante! ¿Quién es el alfa ahora?
Debe de tener una clase de armadura de locomón. Hay que buscar una forma de hacerle daño. Ahora voy loco y quiero cargármelo por eso que seguramente haya hecho, esté haciendo o vaya a hacer. ¡Vuestros ataques no lo harán caer! ¡Pista! ¡Pista! ¡Eureka! ¡Nuestros ataques no le hacen nada! ¡Pero debería sufrir daño por caída! ¡A tirarlo por el acantilado! ¡Oh! Escuchadme bien. ¿Y si le cae algo encima? ¿Sí? ¿Veis a dónde quiero llegar? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo saltarle encima? Nada. A ver, es que no... ¿Soy el único que ve el armatoste que tiene sobre la cabeza? ¡Como un piano colgado de una cuerda! No sé de qué nos va a servir la música. ¡Se ha esfumado! ¡Igual es invisible! ¿Qué va a ser? ¡Pero se ha ido para siempre! ¡Fijo que sabe pestañeporte! ¿Estáis sordos o qué? No. ¿Qué hacemos? ¿Me haréis el favor de pasar de él? ¡Oh, mirad, Peña Chunga! ¡Oh, no! ¡Tenéis que zurrarles! ¡Una emboscada! ¡Qué listo! ¿Tiene esbirros? Hemos topado con algo gordo. ¡Es una cifra menos atractiva! ¿Ya está? ¿Se ha acabado? ¡Sí! ¡Claro! No, ¿qué va? ¿Por qué? ¡Ay, por qué me odiáis! Esos esbirros no pudieron salir de la nada. Tiene que haber una guarida oculta cerca. ¡A la porra! ¿Sabéis qué? ¡Vale! Podéis ver si hay una puerta por la zona. ¿Veis una puerta? ¡Una puerta de aspecto chungo! ¿Cuál es donde el azulito? Es la guarida del azulito. Ya te digo. Bien pensado, Fred. Vamos a trincar al desgraciado del gorritas de una vez. Por fin sirves para algo. Una pelea deficiente. Eso sí, has muerto genial. ¿Qué rollo creéis que lleva el tipo este? Para mí que es el líder de una secta secreta. ¿Qué va? Es un guerrero malvado de paisano que estudia nuestras debilidades. ¡Ja! Llegas tarde, trotamundos. Yo, Azulifer, el malvado guerrero espía de la secta secreta de los Gorras Azules, ya he reunido los tres legendarios zafiros del sufrimiento. Pronto. ¡El rey cobalto atravesará la puerta y traerá consigo el cataclíntico! ¡Guerrero malvado de paisano! ¡Lo sabía! ¿No has oído que también es un sectario espía secreto? ¡No puede ser! ¡Los dos teníais razón! ¡Qué locura! ¿Cómo lo sabíais? ¡Caray, sois unos lumbreras! ¡Id a salvar el mundo, rapidito! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Gracias por la recarga, idiota! ¡Ja! ¡Buen intento, robamundos! ¡Pero con dos zafiros me basta! ¡Vas a perecer! ¡Ja!
aunque quede un zafiro, la puerta seguirá abierta. ¡El rey Cobalto se aproxima! ¡En cualquier segundo! Artista muy cachonda y original. Así que de nada. Manan del pozo de la avaricia. Quieren robaros el oro. Quieren robaros el oro. Como quieras, acabemos con esto. Idiota. Labra destinos. Solo queda un pozo espiritual, el pozo de la ira. Mm.
El pozo de la ira palpita con energía espiritual. Y bloquea vuestro camino hacia el Salón de los Héroes. Me estoy hartando un poco de limpiar las viejas tuberías de unos fiambres. ¿Acaso somos fontaneros? ¿Fontaneros heroicos? Nah, no tiene mucho gancho. Suspenso va con esfuerzo. Igual que en el entrenamiento. ¡Carga, idiota! ¡Un frío penetrante! Creo que ya no puedo con más maleficios. Solo quiero llegar al jefe. ¿Qué? ¡No hay prisa! ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Oh, oh! ¡Camino bloqueado! ¡Vais a tener que ir por las antiguas catacumbas! Tina, ¿estás alargando la campaña para que nos quedemos aquí a jugar a cámaras y cabronazos contigo? No. De hecho, las antiguas catacumbas son una parte íntegra de la narración. ¡Y Henry ahora va a lanzar en ello! No lo son, pero aprovecharé la oportunidad. Con toda esta energía espiritual fluyendo por mi interior, puedo crear todo tipo de pesadillas. Esta ciudad fue construida por una civilización de hechiceros expertos llamados Batu. Habré enviado un eón de campañas oscuras desde aquí, pero cuando llegué, llevaba tiempo sin actividad. Los Batu entendían qué era la energía espiritual. Diseñaron la ciudad en sí para extraer la energía del mundo. La usaron para gobernar como dioses arrogantes a expensas de todos los demás. En su defensa diré que hay que valer para ello. Me saltaré el resto de la explicación, ya sabes cómo hacer. Los Batu y sus almas fueron absorbidos por los propios mecanismos arcanos que crearon. Clásico. Lo que demuestra que nadie es máster para siempre. ¡Comezón helada! ¡Lo aceptaré! ¡De haber huido, seguirías con vida! ¡Voy a desatar el dolor arcano! Ah, te convertiré en un bonito trofeo.
tío de la tumba! ¡Un aplauso para quien te haya criado! ¿Moda saber que hubo más labradestinos antes? Cada cual con su propia historia, aunque ninguno hizo honor a su nombre. Solo jugaron la partida y se dejaron llevar por la inercia, porque eso es exactamente lo que quiere ella. ¡Cadabum! ¡Cómete esta! ¡Agarraos a lo que sea! Sobre todo Ríbula. Uf, debo encontrar al amo oscuro. El amo oscuro me necesita. Y bla, bla, bla. Lo he mandado con un grupo de exploradores para que se calle. Con algo de suerte se cae por un pozo o algo. Me gusta este trato. Fíjate en mis creaciones. Solo existen para acatar mi voluntad y cuando fracasan, solo tengo que fabricar 100 más, porque son desechables, igual que tú. ¿Qué hacen? Le echaron maleficio.
¡Más carne para la picadora! ¡Mis disparos no van de aviso! Os encontráis en las catacumbas anegadas de arena y seguís los cables de los mecanismos devoradores de almas de la civilización Batu. Vale, principiante. ¡Al salón de los héroes! ¡Lo estoy viendo todo! Has estado tomando proteínas, ¿no? No soy una enana, solo estoy fuerte y cabreada. ¡Hasta otra! ¡A buenas horas llegas, cliente! ¡Haz que corra la voz! ¡Más dados! ¡Mejor botín! No he sentido nada. Esto es un toma y daca. Con un montón de sílabas, pero vamos, que es un láser mágico tope guapo que podéis usar para petar el maleficio de barrera, Cari. Muy de mi rollo. ¡Goma de...
desmorona. ¡Cumple la palabra de la muerte! ¡Qué flipas! ¡Dale para el pelo! Ya te ha quedado claro, ¿no? ¡Un frío penetrante! ¡Te lo agradezco! La función de este dispositivo arcano consiste en llevar la magia más allá de sus límites. Si usáis la magia de disipación en él, lanzará el mayor superhechizo de disipación jamás lanzado. Pues vamos a necesitar unas superrunas de disipación. Y las encontraréis al Euste y al Odarte del Láser. Esbirros. ¡Qué miedo! ¡Si todos! ¡Inexorable! La próxima es cosa mía. Super mega cargado. Dale a la runa de activación. Vamos a dispararlo.
¿Habría hecho eso un gato? No lo creo. Es tu fiesta y me la cargo si quiero. Cuando el polvo se asienta, veis la entrada al Salón de los Héroes ante vosotros. Solo quiero decir que os quiero mucho y que me lo estoy pasando genial jugando con vosotros. ¡Ay, Tina! ¡Nosotros también! Así que, ¿no me odiéis? Entráis en el Salón de los Héroes, donde van a descansar las grandes leyendas de Mundo Asombro. Bueno, solo algunos. ¿Cómo es el dicho? ¿No habrá paz para los malvados? ¿Oís un relincho familiar? Y por un segundo, hay esperanza. Es como un sueño. Pero no es vuestra reina. Es una pesadilla. ¿Cómo has podido corromper algo tan bueno y puro? ¡Me importa la naturaleza! ¡Fría muerte! ¡Apocalipsis próximo! ¡Por fin sirves para algo! ¡No encargues a un cadáver la tarea de un asesino! ¡Vacío! ¡Mierda! La monstruosidad se estremece y vuela, como si estuviera alguien. Lo siento, majestad. ¡Qué retorcido! ¡Échale la culpa al señor de los dragones, Ronnie! Claro que sí, échame a mí la culpa. No a esos giros argumentales que convierten todo lo bueno en monstruos, no. Nunca es culpa suya. O sí, deja que te muestre. ¡Pobres huesos! Te voy a rascar la barriga a nivel dios. Este paso es el inclino remolino. ¡Aún tienes tiempo de huir corriendo! ¡Huele a labradestinos que no veas!
Esos pergaminos no eran profecías. Solo quería enseñarte lo que me hizo. Lo mismo que te está haciendo a ti ahora. Vale, Tina. Es la primera vez que juegas, ¿no? Pues... sí. ¿Con quién jugaría si no? El resto de gente que conozco está muerta. ¿Cómo se llama? Cámaras y cabronazos es un juego de fantasía. Un lugar donde tú protagonizas la historia. Donde la imaginación moldea el mundo. ¡Oh! ¡Soy la mejorcísima imaginando! Aquí dentro tengo todo un mundo asombroso. Eso es estupendo. Pero antes crearemos a tu personaje. Cuéntame más sobre tu labradestinos. Andas atrás, con el corazón en llamas y sueños llenos de dragones y magia. ¡Es el héroe más moloncísimo y poderoso! ¡Y todos quieren ser sus amigos! ¡El Caballero Dragón! ¡El Caballero Dragón! ¡Sí, me gusta! ¡Gracias! Oye, te parecerá una tontería, pero está muy guay jugar con un amigo. Porque, bueno, en realidad yo no había tenido amigos antes. Entonces, ¿habrá que hacer más? Tina, quiero crear una aventura que nunca olvidarás. Siente haber recuperado algo que creía perdido hace tiempo. Se siente genial. Llegas a la cámara interior de la Catedral Odiosa de Obsidiana. La espada de almas se halla ante ti. Esto es una decisión importante, así que... ¡y acoge y revienta a todos los malos del mundo! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Lo hago! ¡Bam! Vale, pero eso hace que tu personaje se vuelva malvado. ¿Qué? ¡No, nena! ¡El Caballero Dragón no es malvado! ¡Es el Labradestinos! Acaba de reventar a miles de personas. ¿No te parece algo diabólico? ¡No es diabólico! ¡Esto es una chorrada! ¡No pienso volver a jugar a esto! ¿O sabes qué? Haré de máster de la cámara y me aseguraré de que solo ganen héroes. ¡Tina! ¡Espera! Se siente solo, abandonado por un crimen que no decidió. Nunca ha decidido nada. Empieza a pensar por sí mismo. No más dados del destino, mi máster. Sueña. Sueño con dragones y magia. Y despierto con fuego en el corazón y un propósito. ¡Resucitar! ¡He resucitado como el Señor de los Dragones! ¿Sigues creyendo que puedes elegir Labradestinos? Yo hago las cosas a mi manera. Y nadie me va a mangonear. Confiaba en que pudieses ver la verdad. Yo no soy malo. Es que me escribió así. ¿Bien? Venga ya. Si insistes en hacer heroicidades, esto solo acabará de una forma. Solo queda una tarea. Subir a la pirámide, derrotar al Señor de los Dragones y recuperar la espada de almas. Vale, eso son como tres tareas. Una ventisca encierra las antiguas murallas y os permite acceder rápidamente a la zona exterior.
en lo alto de la monstruosa ciudadela del Señor de los Dragones, un ciclón de energía espiritual encapó al cielo. Todo cuanto soy, lo soy por ella. Yo fui ella. Conozco sus alegrías, sus miedos y su asombro, porque yo también los sentí. Ella se deshizo de mí, pero todavía recuerdo. Pero no podía sencillamente dejarme descansar. ¿Por qué iba a hacerlo? Tenía al villano perfecto para sus nuevos héroes. ¡Llueve hielo! ¿Más de los vuestros? No sois suficientes. De haber huido, seguirías con vida. ¿Ahora gastas hechizos? ¿Te lleva esto aquí? ¡Vivo! ¿Qué miedo das? Me molas, pero das miedo. ¡Ráfaga de hechizos! Y en el centro, un cristal brillante. Si he aprendido algo, es que un gran cristal en el centro de una pirámide es cosa seria. Ahí es donde va toda la energía espiritual. Tenemos que destruirlo y liberarla. Dale de muerto a la muerte. ¡El cristal se hace añicos! Toda la pirámide empieza a temblar. Mira, no soy roca magicólogo, pero creo que cuantos más cristales rompamos, más fastidiamos los planes del Señor de los Dragones. ¡Sigue destruyendo! Para ti no es más que un juego, pero yo seguiré encerrado en esta cárcel cuando te levantes y dejes de jugar. Cada vez que la espada de un héroe cercena mi cuello, despierto solo para ver una nueva cara comenzando su misión. Pero esta vez es la última. No hay tumba que me retenga. Mala suerte o malas ideas, pero has muerto igual. ¡Nervios! ¡Ah,
te convertiré en un bonito trofeo. ¡Un frío penetrante! ¿Qué decías de una recarga activa? ¡Apocalipsis próximo! ¡Qué poder! ¿Por qué intentas detenerme? Hago esto por todos los que estamos atrapados en su juego. Cuando este mundo se desmorone, podré crear uno nuevo fuera de su alcance. Señor de los dragones es pura maldad. Jamás acaricia a sus mascotas. Para saber cómo acaba el poema, solo tienes que mover esas patitas hasta la taberna de Casco Alegre. Corriendo. ¡Estoy hasta arriba! Hola, ¿cómo andas? ¡No te me acerques, saco de carne! ¡Un aplauso para quien te haya criado! Invocará a un campeón de la Legión de los No Muertos. Cuidado con había su algo sobre mí que con los fuera jumbrosos mío. Cráneos de los empecé a tirar mi armadura y dejé mi espada en el suelo para deshacerme del personaje que me había impuesto. Con el tiempo, hasta me quité el miedo. Sabía que lo que quedaba era mío. Algo que ningún máster pudiera cambiar ni controlar. ¡Fría! ¡Letalidad!
Claro, necesitas munición, ¿no? ¡Oh, nunca me aburriré de esto! ¡El infierno no me aguantaba! Después de tanto tiempo, todavía intentas jugar según sus reglas. ¿No te das cuenta de que son inventadas? ¿El destino nos une? Lo robó de un foro de fanficción de la red Echo. No muertos pululan por los parapetos de la pirámide como cucarachas, ranas de marfil. ¿Quién es el alfa ahora? ¡Cómete esta! ¡Ya estoy a tope! Aliados peculiares y eso. Ya te ha quedado claro, ¿no? Devastación en camino. Si buscabas problemas, los has encontrado. Lleva hasta una sala en la que hay un tanque misterioso con un remolino de energía.
Destruir ha funcionado hasta ahora. No hay motivo para detenernos. ¡Idiotas! ¡Ese dispositivo no tiene importancia! Va a ser que no. En verdad, al señor de los dragones parece aterrarle que destruyáis el dispositivo. ¡Esbirros! ¡Proteged ese dispositivo, cueste lo que cueste! Espera, ¿cómo lo ha hecho? ¿Por qué me importa esa estupidez? Creo que es un aire acondicionado. ¡Vamos a sacarte, mi asquerosa! ¡Te lo agradezco! ¡No vas a vencer! Esto te pasa por llamar mi atención. ¿Habría hecho eso un gato? No lo creo. Todo listo para la magia. Tienes amistades muy diversas. Está desprotegido. ¡O destruir! ¡Odia esa idea! No sabes con lo que estás jugando. Y yo tampoco. ¡Ay! ¡Basta! Resulta que ese tanque contenía en secreto el alma de un antiguo amor del señor de los dragones. Quería resucitar a su querida Bernadette. ¡Ha sido su motivación todo este tiempo! ¡Giro inesperado! ¡Arrea! ¡Sorpresón! ¡Bernadette! ¡Te vengaré! ¡No! No vengaré a nadie. No conozco a ninguna Bernadette. ¿Ves? Me maneja como a una marioneta. ¡El señor de los dragones está extrayendo la energía espiritual que habéis transferido a la espada de almas en lo alto de la pirámide! ¡Eso pinta fatal! Sí, tiene muy mala pinta. Llegas tarde, labradestinos. He absorbido toda la energía espiritual. ¡Es hora de acabar con esto! ¿Puedes verme, Tina? Voy a arrebatarte tu mundo. Te dejaré sin nada, como tú a mí. ¿Lo entiendes? ¡Respóndeme! Mejor tú que yo. ¡No me ignores! Lo aceptaré. Así que no tiene nada que decirme. Nos hemos quedado solos, labradestinos. Venga, termina tu viaje heroico. De buen grado. Dos cabezas molan más. Pero esta vez compórtate, ¿quieres? A cogerle el tranquillo a este de matar. ¡Hoja invernal! No me dais ni un respiro. ¡Me descubro ante mí!
¡Se acabó! ¡El señor de los dragones os espera! ¡Arriba! Hola, ¿cómo andas? La cima de la pirámide, ¿podéis ver? En realidad, deja que me presente yo solo. Muchísimas gracias. Se acabaron los jueguecitos. ¡Dale duro! ¡Tú puedes! ¡Labra de espíritus! ¡Eso es! ¡Usa tu poder! ¡Mente fría! ¡Agarraos a lo que sea! ¡Por fin sirves para algo! Esta noche tendrás ración extra de sobrasana. ¡Lo estoy viendo todo! La próxima es cosa mía. Necesitas munición, ¿no? Aún no has visto un verdadero poder. La era de los héroes. ¡Aguanta! ¡No te lo pondrá fácil! ¡Confío en ti! ¡Déjame el contacto visual! ¡Voy a desatar el dolor arcano! Si buscabas problemas, los has encontrado. ¡Cómete esa! ¡Me he quedado a cero! ¿Con la suya? Yo también intentaba salvarte. Adelante, pues. Cógela. Creía que por fin podría decidir mi propio destino. Pero veo que depende de ti. La espada de alma chisporrotea con poder en tus manos. Contiene un potencial ilimitado. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Pelear contra dioses? ¡Oh! ¡Convertirnos en dioses! O forjar un nuevo imperio. Y que Mundo Asombro esté a salvo. Idiotas. El villano siempre muere al final. Vamos, venga a tu reina.
¡El destino no nos separa! ¡El destino nos une! ¡Principiante! ¡Lo has logrado! ¡Ay, la leche! ¡Ha funcionado! Si te soy sincera, ni siquiera se me había ocurrido. Tienes talento natural para cámaras y cabronazos. ¿Sabéis? Formamos un muy buen grupo de héroes. Deberíamos repetir otro día. ¿Qué tal ahora? Aún me quedan muchos ases en la manga. ¡Dale! ¡Tirando de iniciativa, brincao! La has traído de vuelta. Labradestinos, nada es imposible para ti. Pero, ¿por qué me has salvado? Ya me he cansado de vivir en un mundo dividido. De tanta gente separada por el miedo, la ira y la culpa. La soledad es algo miserable. Y nadie debería padecerla. Ni siquiera tú. Me he sentido solo, sí. Creí haber perdido mi conexión con ella cuando dejé de ser su labradestinos, pero sigo siendo parte de su historia. Puede que me haya mantenido aquí por algo, para conocer a los héroes. A ti. Y lo único que necesitabas para darte cuenta era una somanta palos. ¿Sabes qué? Lo tengo merecido, ya lo pillo. Pero estoy algo desconcertado. No te voy a engañar. Nunca había sobrevivido a la batalla final. ¿Qué hace la gente cuando no intenta cubrir de tinieblas el mundo? Semental del culo. Majestad, yo lamento haberte cortado la cabeza y no causar por poco el fin del mundo. ¿Pelillos a la mar? ¿Nos damos la patita? ¿200 años en el castillo? ¡Me parece un auténtico! Acierto. Lo que consideres apropiado, mi reina.
Su despampanante majestad dice que a tu llegada a Casco Alegre se celebrará una gran fiesta, principiante. Pero primero, el botín de jefe te aguarda. Sitio. Has estado ocupada, Dina. Hasta es una cueva casi acogedora. Esto no es nada. Tengo planes, monada. Bombas y pibonacos hasta en la sopa. ¿Es un juego de té? ¿Puedo sentarme? No. No te sientes ahí. Ese sitio está reservado. Vale. A ver, Dina. He venido a pedirte perdón. Espero no haberte fastidiado, cámaras y cabronazos. ¡Ah! ¡Eso! Sí, ya ni me acordaba. Sí. ¿Pero por qué? ¿Quieres jugar? Ahora no puedo. Ser líder de un ejército da más curro del que pensaba. Pero cuando la cosa se calme, sí. Venga, echaremos una palabra. Vale. Pero vamos a hacer mi campaña. He estado preparando una cosilla. Me ha picado la curiosidad. Serás una máster de la cámara de la leche. Sin duda. ¿Ves a toda esta gente, labradestinos? Te está aclamando a ti. Nos has devuelto a nuestra reina y la esperanza con ella. Cuentas con mi gratitud y con la de todos los ciudadanos de Casco Alegre. Pero hay otro asunto que tenemos que resolver. Su majestad te espera. Puesto que has reunido lo que estuvo separado, la reina semental del culo desea terminar lo que no se completó. ¡Vas a ser guardia real del reino! ¡Por fin! ¡Está pasando de verdad! Arrodíllate, labradestinos. Te hemos llamado labradestinos. Esperanza de Casco Alegre, paje o tripulante, y a saber cuántas cosas más. Ahora, por el poder del trono de Adamante, levántate, guardia real del reino. Ahora que ya puedes codearte con malditos caballeros de verdad, necesitarás los bártulos adecuados. Ve a hablar con la herrera para que te ayude a modificar el equipo a tu gusto.
pirata! Vaya, mira quién ha salvado el mundo. Me alegro de que haya vuelto la reina. Sin el contrato de la herradura real, me habría ido a pique. Mikey ha dicho no sé qué de una mejora. Eso es. Dice que a tu equipo no le iría nada mal un pequeño toquecillo mágico. Eso de ahí te cambia por arte de magia la naturaleza del equipo encantado. Así podrás pillarte algo con poderes distintos. Y también necesitas orbes lunares. Hacen que la magia funcione. ¡Prueba! Hay un objeto la leche de guapo en ese cofre de ahí. Y ya que estás, ve a hablar con Gloria. Tiene algo que abrirá el abanico de posibilidades de la profesión que hayas elegido. Espero que las futuras generaciones tengan más cabeza. ¡Ahí estás! ¡Oh, hola! ¡Mírate! Creo que has crecido desde la última vez que te vi. El colega Mikey me ha dicho que te pregunte por mi profesión. ¡Oh, claro! ¡Por aquí! Hay una nueva mejora en el cambio rápido. Ahora puedes cambiar tu clase secundaria cuando te dé por ahí. Clase secundaria, vale. ¿Puedes hablar de ese tipo de cosas? Pensaba que aquí solo se usaban eufemismos. Sí, no pasa nada. Todo esto es un juego, ¿no? Te vi zurrándoles a esos terroríficos gigantes del cielo y me di cuenta. ¡Qué alivio! Eso significa que mis pecados no son míos. Soy como un sueño. La sangre que me mancha las manos es tan poco real como las sombras de la pared. Pronto me servirás a mí. ¡Todos lo haréis!
ese poeta malísimo no se va. Un segundo, no le estaré pagando, ¿verdad? Mi norma de nada de desconocidos con capucha merodeando por los rincones funciona de lo lindo. No ha habido ningún incidente en semanas. Algún día acabaré con refrescos Rebeca de una vez por todas. Ya lo creo. ¡Tengas un día glorioso! Ya. Tú también. ¿La cámara? ¿Estás segura, mi reina? ¡Claro, su majestad! Labradestinos, la reina te ha invitado a su castillo real. En las cámaras inferiores hay algo que desea que veas. Buena suerte, maldita sea. ¡Su majestad, la reina semental del culo! ¡Regente de Casco Alegre! ¡Dueña y señora del trono de Adamante! ¡Y la pibonaza más buenorra del mundo asombro! ¡Te permite la entrada a su castillo! Mira quién anda ahí. Te doy la bienvenida a mi prisión, labradestinos. Oye, quiero enseñarte una cosilla. Dos cabezas molan más. Y ahora obedéceme. Cuando su majestad me encerró en este castillo, creía que era para darme una lección. Pero ella tenía otra cosa en mente. Verás, no solo yo estoy encerrado aquí. Nuestra máster de la cámara es más compleja de lo que me gusta pensar. A pesar de todo el caos que hay en Mundo Asombro, ha logrado esconder sus peores instintos aquí, en la cámara del caos. Lo que para mí es energía espiritual, para ella es asombro e imaginación. En las manos adecuadas puede salvar el mundo, pero en las equivocadas... Bueno, creo que el clímax del acto 3 habla por sí solo, ¿no? En la cámara del caos se hallan todas las peleas injustas y el botín desequilibrado que ha soñado. He intentado descubrir qué se oculta en el centro de esta vorágine creativa, pero los dados no responden ante los personajes no jugables. Yo ya no puedo blandir ese poder, pero... Tú sí, labradestinos. Entra en la cámara del caos. Derrota todo lo que te eche encima. No sé qué te aguarda ahí dentro, pero sí sé que cuando salgas te acompañará una fuerza mayor.
una mísera moneda para celebrarlo. ¡Se esperan vientos gélidos! ¡Ah, ya! ¡Munición! ¡Gracias por la recarga, idiota! ¡El cielo se desmorona! Si buscabas problemas, los has encontrado. ¡Qué divertido, eh! Mira, tengo una pequeña oportunidad empresarial para ti. La Cámara del Caos recompensa a los que tratan de superarse. Estos cristales contienen maldiciones. Si aceptas una, el combate será más complicado, pero las recompensas mejorarán. ¿Quién nos está mirando? ¡Me lo como! Venga, destroza ese dado y recoge la recompensa. En todos los encuentros hay un dado, pero si completas objetivos adicionales, desbloquearás otro más. Puedes usar los cristales que consigas en estos altares. Sus bendiciones aumentarán tu poder, por lo que te será más difícil morir entre horribles sufrimientos. Más o menos. Nos vemos tras la siguiente pelea, o cuando mueras. No es que sea muy tiquismiquis yo.
lejos has llegado. Si sobrevives a todos los peligros que te lance la Cámara del Caos, grandes recompensas te esperarán al final. Tendrás que elegir si gastar los cristales en el altar o gastártelos todos al final a cambio de botín. Me preguntaba cuándo asomaríais la cabeza. ¡Idiota! ¡No es cierto! ¡Un frío penetrante! ¡No me quedan hechizos! ¡Agarraos a lo que sea! No suplicaste y esto es lo que pasa. ¡Todo listo para la magia! ¿Queréis gresca? ¡Tendréis gresca! ¡Hola de nuevo! Esta noche tendrás ración extra de sobrasada. No lo tenía claro antes de venir, pero ahora no me cabe duda. Percibo una presencia aquí. El origen de todo esto. Esta fuerza creadora quiere tus cristales a cambio de recompensas. Elige bien. ¿O no? Los cristales no son míos.
¡Hechizos disponibles! ¡Condenación! Unos aliados peculiares, y eso